Eh, buenos días, permítanme, solo vamos a poner bien la presentación. Y bueno, aquí estamos. Gracias. Ustedes vinieron aquí porque quieren saber cómo convertir clientes o cómo convertir las visitas en clientes. Y eh, lo, que, lo que quiero es darles a ustedes. Una nueva forma de ver las cosas. No es únicamente. Eh, no es. El marketing ha cambiado tanto y tiene tantos componentes que no es una fórmula lineal. ¿Qué es lo que sucede si nosotros no hacemos el esfuerzo mental de creer que podemos hacer algo bien. Ese va a ser nuestro primer obstáculo. O sea, usted me va a decir, pero yo vengo a ver aquí marketing digital. Comienza ahí, comienza en cómo lo está viendo el liderazgo de su empresa, en cómo lo están viendo ustedes, en cómo están viendo el tema de innovación, cómo están ustedes entendiendo cada uno de los conceptos y cómo se manejan en su contexto creyendo que lo van a hacer o no. Entonces, lo que yo quiero es ahora hacerles un upgrade de visión. Y este upgrade de visión lo que va a hacer es que tiene varios componentes que ya se los voy a mostrar. Eh, dale, dale un clic que no sé por qué no me está... Ah, Ok, primero, estos componentes son cinco. Quiero darles una perspectiva clara, o sea que cuando ustedes se vayan de aquí, ustedes digan mi perspectiva de las nuevas tecnologías y lo que está pasando y lo que puedo hacer, es claro. claro. Lo segundo, mi propuesta de negocios, lo que yo propongo es algo que se adapta al cliente. Tercero, mi sitio convierte, ustedes solo vinieron por ese, por la del sitio. ¿Verdad? Pero yo les voy a dar los otros cuatro. Porque si ustedes se enfocan solo en la del sitio, van a fallar. O van a alcanzar resultados vanos, pocos. La siguiente, mi estrategia es precisa. O sea, voy claro a lo que yo quiero ir a traer y cómo irlo a traer y entiendo cómo medirlo. Y por último... Mi ejecución es completa. Mi ejecución es completa. Ok, cinco puntos. Un upgrade. Eso es lo que vamos a buscar, hacer el upgrade con estos cinco puntos. El primero, mi perspectiva es clara. Y aquí solamente voy a... Gracias. Mi perspectiva es clara. ¿Cómo puedo tener una perspectiva clara? No sé, no me está. Préstame. Primero vamos a tener una perspectiva de qué está pasando con el tema de la tecnología y cómo se está acelerando la tecnología. Ok, entonces primero entendamos cómo está la aceleración tecnológica y para esto tengo aquí unas estadísticas que vienen de Wunderman, Wunderman Thompson. Lo que hicieron ellos es: esta es una estadística global. Nosotros hemos hecho una estadística local y se parece muchísimo a esto. ¿Qué es lo que dice Wonderman Thompson? Thompson, todo lo que hacemos necesita de digital. El futuro lo vemos en digital. El presente lo vivimos en digital. ¿Y de qué forma? Mi creatividad depende de la tecnología. 56% de las personas contestaron esto. 52% dice que la felicidad depende de la tecnología. O sea que una de cada dos personas, una de cada dos personas dice que su bienestar depende de la tecnología. Arriba de una de cada dos personas que este es el 64%, dice que su vida social depende de la tecnología y 61% está diciendo que su sustento depende de la tecnología. ¿Qué es lo más interesante de esto? Porque esto estoy seguro que si ustedes se ponen lo reflexionan y se dan cuenta es, es, es algo real y que está creciendo muchísimo. Pero lo más interesante de esta estadística es esto que está aquí. Del total de personas, lo que difiere entre los centennials, millennials y los viegenials, ¿verdad? Porque yo estoy clasificado como viegenial, eh, sí, tengo todas las actitudes de un millennial, ¿verdad? Trabajo. Como un millennial me divierto como un millennial, pero tengo otra edad. <laughs> pero el comportamiento es el mismo. ¿Por qué? Fíjense bien en todas las estadísticas. Ustedes van a ver la variación entre los viejennials y los millennials y los centennials es pequeña. Estamos en un momento en que todos los días la forma en que nos comportamos se va a aparecer más y más y no va a haber diferencia. Entonces, cuando ustedes salen y dicen, es que tenemos que hacer una campaña para millennials o para, o para, o para centennials, es que es otra forma de pensar. Todos estamos comenzando a pensar y a usar los medios y la tecnología de la misma forma. ¿Verdad? Eh, ahí está, ok. ¿Qué, ¿Cuáles son las grandes tendencias? La inteligencia artificial no solamente está ahora en todos lados y todos ustedes andan llevando inteligencia artificial, andan llevando a Siri, a Cortana o tienen en su casa a Alexa o eh, a cualquiera de a Google, Google Now. Ahora todas estas tecnologías están cambiando inclusive la forma en cómo estamos interactuando porque ahora ni nos damos cuenta cuando estamos interactuando con máquinas, con robots o con bots online Y tenemos que comenzar a entender cómo poder hacer este afinado, porque ya los humanos estamos tan tranquilos de interacción con inteligencia artificial que yo hasta le pregunto por qué me odian a, a Alexa o le pregunto a Siri por qué me cae tan mal fulano. El 35% de las personas ya hicimos consultas íntimas a inteligencia artificial. Es? Pero ¿esto qué significa? El significado es que ya el ser humano se está acostumbrando a la interacción con un ente de inteligencia artificial y el ente de inteligencia artificial está llegando a ser casi imperceptible. Y eso también nos da a nosotros un contexto de que debemos comenzar a entender y a usar estos entes de inteligencia artificial. El gaming es el nuevo social. Y ustedes me dicen, pero yo no soy gamer, yo no entiendo a los gamers. ¿Quién no, no ha jugado nunca Candy Crush? Levante la mano. Ok. Dos, tres personas nunca han jugado, cuatro personas nunca han jugado Candy Crush. Pero ¿qué otro juego tienen ustedes? El tema de gaming en los teléfonos, en los móviles, nos está haciendo cambiar la forma en la que interactuamos. Y lo que antes, en, ahí por el 2008 al 2010, comenzó a ser una revolución, que fueron las redes sociales, es lo que está haciendo ahora el gaming. Y el chip del mercadólogo o, del, o de la persona de negocios debe cambiar a pensar que el gaming es algo en donde nosotros tenemos que conectar con los usuarios y con nuestros consumidores. Todo el tema de los dispositivos están cambiando y hay gente que me dice, yo nunca voy a andar uno de esos, una, una cosa para poder ver eh, realidad aumentada o realidad virtual. Y ya les voy a decir algo. Este es un ejemplo de un producto que... Ya está patentado, lo tienen patentado no solamente Apple, eh, lo tiene patentado todos los grandes fabricantes, tienen patentado un producto de realidad aumentada. Y les voy a decir algo que va todavía más allá de lo visual. Amazon tiene ya patentado un producto de realidad aumentada por audio. ¿Ustedes alguna vez han pensado que la realidad aumentada va más allá de solo lo que vemos? Pues así es, todo lo que va a suceder en realidad aumentada. Usted va a estar, va, va a entrar a, a un hotel y probablemente va a tener un dispositivo que le va a dar información o en audio o en visual sobre el hotel. O, quién sabe, sobre la piel le puede hacer una vibración para que usted sepa que hay algo cerca de lo que usted estaba buscando. Entonces, todo esto nos, nos sigue dando distintas formas de interactuar. Que ahora lo estamos haciendo a través de un sitio web y si ustedes entienden cómo hacerlo en un sitio web van a entender cómo hacerlo en estos nuevos contextos en los que estamos comenzando a vivir en los próximos tres a cinco años vamos a tener estas tecnologías de manera abierta implementadas y probablemente de los cinco a los diez años que vienen que espero que sus empresas estén abiertas también. Eh, de, dentro de 5 o 10 años vamos a tener que hacer estas rutas para poder convertir clientes en estos nuevos espacios ¿verdad? y estos son ejemplos nada más de cosas que ya existen ¿verdad? que ya se están utilizando que en algún momento vamos a tener nosotros que agregar a nuestros embudos de conversión ¿verdad? ¿cómo vamos a hacer que alguien se convierta con una aplicación de guía? O con una aplicación de mapas. Si quieres, dale clic. Uh -huh. Bueno, eh, hay varios. De, dentro de todo esto, hay algo que han identificado, y este es de Singularity University, ha, ha identificado cuatro impulsores de cambio que son los más fuertes que hay alrededor del mundo. Primero, todo lo que es físico va a tener una versión digital. Entonces, ese es el impulsor de cambio de la digitalización. Segundo, todo lo que es material va a poderse desmaterializar. O sea que no es nada más el convertir a algo físico a digital, sino que vamos a convertir todas las capacidades y cualidades de algo de físico a digital. El tercero, es la desmonetización, que es cómo poco a poco todo va a llegar a tener un costo cero. Y entre costos más altos, y les doy el ejemplo más simple de esto, es el, la decodificación del ADN. A principios del año 2000 tenía un costo de 100 millones de dólares de codificar una, una línea de ADN. El día de hoy, ustedes, bueno, al 2017 costaba mil dólares, al día de hoy ustedes pueden comprar en Amazon una versión simple de una decodificación de ADN para que ustedes puedan saber quiénes son sus ancestros en menos de 70 dólares. Y esto va a seguir bajando y va a seguir bajando el precio. Entonces, muchas cosas que nosotros tenemos en mente que son impagables, si vamos y buscamos hoy, lo tenemos en mente porque lo vimos hace cinco años que era impagable, vamos y buscamos hoy y ahora probablemente sí las podemos pagar. Y si sí las podemos tener como parte de nuestra estrategia. Entonces es lo mismo, vayan viendo cómo las nuevas tecnologías que ustedes van usando y van probando, que no solamente sean las que ya están en dominio público, busquen las que están en tendencia y además las que están emergiendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si el mundo está cambiando de esta forma, no está cambiando en solamente un rubro. Lo que sucede es que hay una transferencia de expectativas, como Hugo o como Uber Eats o como Uber en sí hizo una transferencia de expectativas para todos los clientes. No solamente lo hizo para los, que, para los taxistas, no solamente lo hizo para los negocios de restaurantes. Todas las personas estamos esperando un tipo de aplicación, un tipo de servicio que tenga o que me ayude a cumplir las expectativas de la misma forma que lo cumplen estos. Me dicen en cuánto tiempo viene, me dicen cuánto gasté, de una manera linda me enseñan los platos, de una manera simple me hacen que dé clic y que pague y que compre. Toda esa expectativa ya se lo trasladaron a su producto, a su servicio, a su sitio web, a su aplicación móvil. Y si ustedes no están a ese nivel, lo que sucede es que esa persona se va a ir con la expectativa a otro lado. Entonces, tienen que tener esto, una perspectiva clara de este tema. Lo siguiente es, entonces, este consumidor, cómo es y qué hace, y le voy a dar... Un resumen de dos, de dos láminas. Lo primero, este nuevo consumidor, también para poder tener una, una perspectiva clara, este nuevo consumidor tiene características distintas. Está buscando varias, varios temas alrededor, pero estos son los cuatro que más destacan. El primero, conservadores de recursos. Y estos no son solo los millennials. Todos estamos ahora preocupados por consumir menos energía, por tirar menos basura, por que nuestros productos sean poco a poco reciclables. Todos tenemos también un fanatismo de la salud. Estamos buscando que las cosas sean más saludables, que lo que yo haga tenga un impacto mejor para mi cuerpo. Además... Amantes de los animales. Yo no sé ustedes si se han dado cuenta cuántos, ma, cuántas mascotas se adquirieron durante la pandemia y cuántas después de la pandemia. Solamente salgan una tarde o una mañana temprano a la puerta de su casa a ver cuánta gente pasa paseando perros que son los más visibles. Para decirles la estadística es que después de pandemia, la cantidad de mascotas se triplicó en el mundo. Lo cual también nos abre una perspectiva distinta de, hey, ¿cómo puedo llamar la atención? ¿Cómo puedo abrir la puerta a estos consumidores? Y entusiastas al aire libre, a pesar de que estamos online haciendo las cosas, queremos también tener esta... Eh, expectativa o queremos cumplir la expectativa de estar al aire libre. ¿Qué otra cosa nos dice eh, también este nuevo consumidor? Es un estilo, el, el perdón, es el nuevo consumidor, pues, por favor, nuevo consumidor también está buscando conveniencia, seguridad, está buscando claridad de reputación. De las personas después de la pandemia. O sea, tenemos un poco más de miedo, estamos un poco más desconfiados y además queremos que sea conveniente, fácil, que no me lo compliquen, que me lo pongan fácil de todas las formas. Y siempre la conveniencia va a premiar el costo. Ajá. Hay personas que dicen, pero ¿y por qué solo pedís.? Eh, en esa aplicación móvil, si te cobran tres dólares por cada vez que pedís. Fácil. Yo no quiero hablar con nadie. Es más, yo quiero saber cuál es el menú. No lo quiero andar buscando. Quiero que esté ahí. Y prefiero pagar eso. Y el consumidor hoy prefiere pagar la conveniencia en, eh, en porcentajes bien altos. Y este sí hay una diferencia entre los, eh, los, los consumidores más jóvenes con los consumidores de mayor edad. Los consumidores más jóvenes prácticamente están consumiendo en aplicaciones móviles en un 70% lo que consumen en internet. Y los consumidores de mayor edad consumen alrededor de un 30%. O sea que la diferencia es grande y creo que va a seguir, va a seguir creciendo. Mi propuesta se adapta. Esta es la segunda. Ok, ya vieron y tenemos claridad de perspectiva de cómo está el, el, el medio, qué es lo que está pasando con tecnología, cómo tenemos que cambiar un chip por todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es cómo me adapto a este cliente. Y aquí les voy a dar una manera rápida de pensarlo, pero que toma tiempo de aterrizarlo. Es definir quién es el cliente y cómo estamos definiendo al cliente. Es qué quiere. ¿Ustedes alguna vez le han preguntado al cliente qué quiere? Ahora hay formas de preguntarle al cliente qué quiere sin preguntarle nada, solo observando. Pero a mí me encanta esto. Dice, la gente no quiere comprar una broca de 5 milímetros, lo que quiere es hacer un agujero de 5 milímetros. Sí, pero ¿de verdad eso es lo que quiere hacer un cliente? ¿Hacer un agujero de 5 milímetros? Lo que quiere hacer un cliente en realidad es poner una librera, es poner un cuadro. Y no solo eso. No quiere solo poner en una librera, poner un cuadro. Quiere sentirse capaz. No solo quiere sentirse capaz. Además, quiere que se vea lindo. Que abra el hoyo de la manera correcta. Y que sea conveniente. Entonces, ¿ustedes han pensado en realidad que está buscando a su cliente? ¿Y quién es su verdadero competidor? Esta es una buena forma. Y... ¿Qué es lo que nos queda hacia adelante? Que nuestro foco tiene que cambiar hacia entender cuál es el trabajo que quiere cumplir el cliente. ¿Cuál es el trabajo que quiere cumplir el cliente? Y el trabajo que quiere cumplir el cliente lo podemos clasificar en varios. O sea, yo los estoy trayendo desde la parte, si ustedes corrigen esto desde aquí, ustedes pueden llegar a hacer las conversiones de una manera más simple, más sencilla. Lo primero, que les estaba diciendo, de, de, para entender el trabajo del cliente tenemos que entender qué tipo de trabajo hay. Hay tareas funcionales, hay tareas emocionales, tareas sociales, hay situaciones alrededor de las tareas, hay motivaciones también y por último resultados deseados. Todo esto, nosotros, si nosotros hacemos un, un análisis, podemos pensar qué es lo que quiere obtener el cliente al final. ¿Quiere de verdad hacer un hoyo? ¿Quiere de verdad solo poner la, la librera? ¿Qué es lo que quiere obtener? Si ustedes lo definen claramente de qué es lo que quiere obtener, les va a ayudar en el camino. Y quiero que vean esto. Psicológicamente, que nosotros somos seres que se mueven mucho por la psiquis, por el impulso. Psicológicamente, ustedes tienen que entender que más que por necesidad, el cliente compra por dolor. O sea, ¿y qué significan el tema del dolor? ¿A dónde le duele? ¿Qué cosas son las que las que tiene ese espacio latente que el cliente siente, que necesita hacer o va a sufrir o que ya está sufriendo? Y aquí eh, les pongo un cuadro y les vamos a compartir la presentación, así que no se preocupen. Pueden tomarle fotos si quieren, pero se las vamos a compartir. Quiero que, que vean este cuadro. Este es un cuadro de los dolores. Si nosotros hacemos un listado de dolores de cliente, vamos a poder definir mejor qué producto o qué servicio puede atender el dolor. ¿Qué producto o qué servicio va a ayudar hoy? O qué producto, qué servicio va a ayudar después. Y aquí los dolores los tenemos. La presión que tiene la persona versus la notoriedad. O sea, algo que es alta presión, alta notoriedad es un problema presente. Un ejemplo de problema presente: si nosotros agarramos aquí, este es eh, una tabla para un odontólogo, ¿verdad? Estos son los clientes de un odontólogo, si tienen un dolor de muelas. ¿Tiene presión la persona? Claro, le duele la muela. ¿Tiene notoriedad? Claro, lo siente. Entonces, ¿qué hace? Va a comprar. ¿Y qué hace cuando hace la búsqueda? Busca de una vez odontólogos en San Salvador. O sea, así de, 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 de simple. O va y le llama a alguien o va y consulta. Entonces, este, estos son los más fáciles. Estos son los leads más fáciles. Hay otros leads que vienen por otros tipos de dolores que los tenemos que tratar de una forma distinta. Por ejemplo, digamos, salud dental débil heredada. O sea, yo sé que a mi papá le tocó que, que cambiarse todas las muelas a cierta edad o, o, o que toda mi familia ha tenido que, le han tenido que quitar las, las muelas del juicio a cierta edad. O sea, todas esas cosas, eso... Hay una notoriedad baja, porque sí, o sea, yo sé que existe, pero no sé si me va a pasar a mí. Y hay una presión baja. Entonces, probablemente lo tenemos aquí, es una identificación de necesidad futura. Y ahí va la estrategia de ustedes para poder ir a traer a ese lead. ¿Cómo le decimos a ese lead? Resolve hoy algo que te va a doler después. Ah, tú que tenés esa preocupación, si tenés heredidad, eh, si vas a heredar esto de, de las muelas, puedes resolverlo hoy. Es importante que lo resuelvas hoy. Entonces, de nuevo, así vamos cazando los dolores del cliente con las necesidades que podemos suplir del cliente. Y así hay varias más, ¿verdad? O sea, una carie, un agujero en el diente. Olvidarse cepillar, que se olvida a mí se pillar los dientes. Ese todavía es una notoriedad más baja, una presión baja y es probablemente un problema oculto. ¿Y qué hacemos con los problemas ocultos? También llamar al cliente y decirle: ¿Te estás lavando los dientes? ¿Sabes la consecuencia de esto? ¿Tienes idea de lo que pasa? ¿Conoces la estadística? Y así va y vamos a poder ir trayendo y de nuevo. Tienen que, tienen que tener una estructura para entender cómo conectan al dolor con el producto o con la oferta que ustedes están haciendo. Sí. Lo otro, más que por el valor, el cliente compra por deseo. ¡Ay, es que estaba baratísimo! Pero si no lo hubiera querido, si no lo hubiera estado esperando no lo hubiera comprado. Y al final lo justificó porque estaba baratísimo, ¿verdad? Inclusive cuando usted se va a, un, a, a perderse a un dollar store, <laughs> inclusive cuando uno se va ahí, solo compra lo que de verdad desea. No está comprando por necesidad, no está comprando por dolor, está comprando por deseo. Y a este hay que hacer un cuadro distinto del cuadro de dolor. Este cuadro tiene que ver con las ganancias que le puede dar un producto, un servicio a alguien y cuáles son las ganancias inesperadas que puede tener alguien. Y de nuevo aquí hay ganancias que se pueden... Que tienen una presión más fuerte, o sea, que yo me siento más impulsado a ir a traer esa ganancia, y hay también notoriedad de la ganancia. Aquí les vamos a dar un, un ejemplo. Es una ganancia que tiene alta notoriedad, ¿verdad? Pero, bueno, una notoriedad mediana, porque algunos todavía dicen: No, yo no sé si el Bitcoin o, o qué. Además, la presión no es tampoco tan grande, porque yo sé que lo que puede pasar con esto es, me da una esperanza, un futuro paraíso, es una lotería, mi propuesta, ¿verdad? El tercero, ahora ya vamos a ver al sitio. ¿Cómo convertir con el sitio? Y lo primero, tiene que ser claro. O sea, la información que ustedes tienen tiene que estar disponible y que la gente entienda bien su concepto, que la gente genere las preguntas adecuadas de su concepto, las que usted quiere. ¿Saben ustedes que los, los, los abogados, cuando están en un juicio, no hacen preguntas o no generan información, a menos que sepan cuál va a ser la respuesta o cuáles son las preguntas que va a generar la información. Jueguen de abogados ustedes también. ¿Y qué tanta información está proporcionando? ¿Qué tan fácil es que el cliente navegue proporcionando la información? del siguiente, por favor. So, el primero, claridad. El segundo es valor. ¿Qué nivel de valor está dando su sitio en base a la solución de dolor que usted está dando o en base a la ganancia esperada que el cliente está buscando. Porque si usted está poniendo en su sitio lo fantástico que es, lo bueno que es su producto, lo rápido que lo van a atender, todo el mundo está haciendo eso. Hay que darle vuelta y ya, ya les voy a decir de qué formas más dedicadas y especiales ustedes pueden separar a los distintos tipos de cliente cuando están trabajando en esto. Pero la idea es que vayan pensando qué valor le dan, resuelve el problema, cuál es el problema que resuelven, por qué son mejores que los competidores y cómo pueden mejorar la vida de quien nos está visitando. El siguiente tiene que ver con el diseño. Estamos en un espacio de tiempo en el que el diseño gráfico, el diseño visual y la presentación es una prioridad. Ya un sitio o un lugar mal hecho o hecho a medias o que se vea menos que lindo tiene un problema de competitividad grande. Si su marca no la ha cambiado en los últimos 10 años, tiene un problema de competitividad grande, porque hay que refrescar todo hacia vernos lindos. La, el, eso conecta de una vez. Ese es el factor de likability, el factor de me gusta. Y ese factor de me gusta es, te ves elegante, confiable profesional, tu sitio se ve barato, estándar, o sea esto es cómo nos reflejamos, dale. El siguiente es el contenido visual y aquí les voy a dar dos cosas del tema del contenido visual. Es el contenido visual adecuado para sus clientes. Tienen las imágenes bien hechas porque también hay gente que dice yo no sé yo puse el producto bien, eh, bien. Bien bonita estaba la foto, pero la foto tenía un background como este atrás, ¿verdad? Que este, eh, o sea, café, y, y, y no se ve bien, no se, ven, no se ven los colores, no se define. La foto la tomó con el teléfono de su abuelita, o sea, a, a, y la foto no la tomaron con una cámara profesional. Las, las, imágenes, las imágenes tienen mucho que desear y las imágenes detienen el impulso de las personas. O sea, ah, y con el tema de fotografías gratuitas, dejen de utilizar fotografías gratuitas. Ahora hay un movimiento muy fuerte en todas sus redes sociales y, y, en, y, en, y en sus sitios, ¿verdad? Hay un movimiento muy fuerte de la gente que está queriendo reclamar sus derechos de autor. Y nosotros hemos tenido clientes que habían, que habían venido a nosotros para... Eh, lo que han venido a nosotros porque se les ha perdido su cuenta de Instagram completita, con más de 100 mil followers. Y le decimos qué fue lo que pasó. Y cuando investigamos, tenía cinco imágenes, ocho imágenes que eh, violaban los derechos de autor y no las bajó cuando se las pidieron. entonces Y a veces Instagram ni pide bajarlas. Y eso es un problema grave, serio, porque pierden los activos digitales del todo. Hemos podido recuperar muy pocas cuentas de Instagram que tienen o de, o de Facebook que tienen derechos de autor con, con violación de derechos de autor. Dale. Y el tema del contenido es cómo está dispuesto el texto. Están amontonados, cuáles son los tipos de letras que está ocupando, cuáles son los colores, cómo son los contrastes. Y todo eso le puede dar. Eh, tienen que tener ideas de qué cosas tienen un impacto visual, inclusive como texto. Hay, Saben ustedes que hay psicología del tipo de letra. Hasta eso existe. Entonces, o, o usémoslo. usémoslo. Dale. Y el tema de navegación. ¿Cuántos clics? ¿Qué esfuerzo está haciendo la persona dentro de su sitio? ¿Entiende? a dónde tiene que clicar, qué tiene que hacer. Nosotros hemos hecho a veces algunos cambios en algunos sitios que de inmediato han generado un incremento en ventas del producto más vendido. Porque la gente lo que hacía es que entraba al sitio, pero les, les tomaba 20 clics hacer una compra del producto más vendido y la gente el, la mayoría de gente que entraba al sitio solo entraba por ese producto entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pongan un botón al frente con banner que diga aquí está compra clic y ya y solo eso les va a aumentar a ustedes eh, una, una conversión de clientes los clientes muchos clientes a veces se pierden en el camino de, del sitio dale y el tema de tecnología que esto ahora todos Todas las plataformas de tecnología castigan la mala tecnología. Ustedes tienen un sitio web que carga lento, carga lento porque tiene mala tecnología o porque tiene una mala programación. Entonces ustedes tienen que estar claritos que el sitio web tiene que cargar muy rápido, que las compras se tienen que hacer muy rápido en cualquier plataforma, en cualquier momento y en cualquier dispositivo para que también ustedes puedan mejorar esas conversiones. Hay mucha gente que cuando tarda mucho algo, se aburren y se van. Y ese se quedó con las ganas de comprar o se fue a comprar a alguien más. ¿Verdad? O oh, perdió las ganas, que es lo peor. Y el tema de analítica. ¿Qué tan profundo está siendo su trabajo del análisis de lo que pasa dentro de su sitio y qué tan, eh, qué tan periódico es ese análisis. El tema de analítica es bien importante y no solamente se hace con las estadísticas del sitio, ustedes tienen que combinar estadísticas, ya les voy a enseñar algunas cosas más adelante, dale. Ok, ese es en el sitio, ya vamos como a la mitad. Vamos al siguiente. Su estrategia, ¿cómo debe ser? Y aquí les voy a mostrar en la parte de la estrategia para que sea precisa. Comenzamos por, dale. ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene? ¿De qué forma vamos a, a entrar? ¿Usted tiene un objetivo de branding? Tiene un objetivo de performance, y esta palabra ya la deberían de saber si están aquí buscando convertir clientes. Performance es que ustedes puedan tener resultados, ¿verdad? Y o están buscando un mix de los dos. Todas las campañas de performance necesitan algo de branding. Porque yo, es, es como yo le digo a. a a algunos clientes es mira es como que tú fueras el día que conociste a, a tu esposa que tú te hubieras ido de un solo a decirle hola cómo estás me quiero casar con vos se le queda viendo a uno y le decías este, quién es qué quiere no sé quién sos de dónde venís pero qué pasa si alrededor del lugar a donde mi esposa transita o mi futura esposa transita yo comienzo a hablar de Rodolfo Salazar y comienzo a poner banners de Rodolfo Salazar, comienzo a mostrar imágenes de Rodolfo Salazar. De alguna forma, cuando Rodolfo Salazar llegue y le diga: Hola, fíjate que me gustas tanto, que un día me quiero casar contigo, al menos se va a quedar esperando y me va a decir: mm, Déjame pensarlo, fíjate que ya sé quién sos, ya sé que pudiera ser que seamos algo, pero hablemos. No es lo mismo, ¿verdad? Llegar en frío a llegar ya con el contexto. Entonces, en el tema de branding, yo lo que recomiendo, si ustedes están lanzando campañas, si están lanzando marca, vayan poco a poco haciendo un balance de branding hacia performance, hasta que lleguen a un balance mínimo del 10 al 20% de su presupuesto en branding. ¿Por qué? Porque el branding no se puede medir, pero es lo que le ayuda al subconsciente a comprar. Entonces tenemos que tener claros los objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Lo siguiente: tenemos que tener claro el breakdown de mi audiencia. ¿Cuál es mi audiencia? O sea, yo a quién estoy targeteando. Porque también es lindo tener un millón de visitas. De las que solo me cobran, compran 10 personas, ¿verdad? Es lindo porque ay, tengo un millón de visitas. Mira, fíjate, tengo un millón de visitas, ya tenemos un millón de visitas. Pero, ¿cuánto vende? ¿Es el millón de visitas que usted estaba esperando? ¿O son un millón de visitas de personas de Ucrania buscando ayuda para la guerra? O sea, ¿que, cuáles, son, ¿cuáles son las. Las formas en las que ustedes han subsegmentado a su cliente y de qué forma ustedes han hecho un diseño para poder ayudarles a alcanzar el dolor que tienen a cada uno de esos segmentos para que adentro del lugar o sus espacios digitales ellos encuentren un alivio al dolor o una ganancia oculta. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Y ahí. Hay varias formas, demografía, intereses, que este es lo que, lo que más no funciona, comportamientos y customizadas. Ahora, nosotros estamos tratando de llegar a una forma más sofisticada con nuestros clientes, que es a través de comportamientos. ¿Cómo se comporta la persona y qué es lo que esta persona tiene como su base de acción? Y todo esto es trabajo que hay que hacer y también identificar con, con lo demás que estuvimos viendo anteriormente. Lo siguiente es: ok, chévere. Adentro de mi, eh, de mi embudo, yo tengo, que te, yo tengo a las personas en distintos momentos o en distintos lugares. Lo puedo tener. Personas que no me conocen nada y lo único que quiero es darle notoriedad. O personas que ya me conocen, pero les quiero contar que tengo este nuevo producto. Esa es notoriedad. En estos momentos, la mayoría de campañas o las más eficientes se deben medir por notoriedad y repetición. Igualito que en la televisión y en la radio, en internet, nos funciona la notoriedad y repetición hacia ciertas audiencias. Entonces, notoriedades, ¿cuántas veces me llegó esto? ¿Cuántas veces me cayó a mí? ¿Cuántas veces lo vi de manera consciente o subconsciente o inconsciente? Lo siguiente, consideración. Ya, alguien que ya lo vio, ya, me, ya lo vio una vez, ya lo vio dos veces, se interesó. Entonces, ¿cómo comienzo a darle información para que considere? Y de nuevo, en mi estrategia tengo que saber, mi estrategia es de consideración o qué porcentaje le voy a meter a consideración, qué porcentaje le voy a meter a notoriedad, qué porcentaje le voy a meter a evaluación. A gente que ya está, pero convencida, lo único que está haciendo es buscando precios, buscando lugares, buscando formas. ¿Verdad? Y por último a gente que está ya con el dolor de muelas y que quiere comprar para darle acción. Entonces, aquí hay cuatro formas de invertir su presupuesto o de dirigir su campaña, ¿verdad? Entonces, si, si ven, vamos haciendo un cubo bien complejo, pero eh, es la forma, dale. Ah, perdón, dale atrás, por favor. Y de nuevo, si no saben a dónde van, van a llegar a cualquier lado. Y es lo que nos está pasando a muchos que comenzamos a hacer campañas y que, pero si invertimos tanto y no ha pasado nada, pues sí, es sí, que no tienen a detalle cómo invertirlo, a quién invertirle, qué le vamos a dar a esta persona, cómo lo vamos a convencer. Ese detalle es el que falta y a veces... Lanzar campañas sin ese detalle es lo que nos da esto de es que no sé qué pasó. Porque yo, o sea, tuvimos mil, un, mil visitas y no sé qué pasó. O sea, de nuevo, es hacer esta alineación. Dale. Y pensemos que las conversiones no solamente es cuando me compran. Hay distintas formas de tener conversiones. Las conversiones pueden ser Formularios enviados, que alguien me mande un formulario. Por ejemplo, eh, cuando nosotros trabajamos con bancos, lo, los bancos lo que quieren es que le llenen un formulario. ¿De qué forma pueden ustedes hacer un llenado de formulario estratégico? Es depende de lo que ha llenado el formulario, así redirigen el formulario al departamento. O bloquean el llenado del formulario bloquean a, un, a una cantidad de personas. Ah, ¿Cuál es su salario? Tal. Si alguien no le puso salario, bloqueado. Si alguien le puso salario abajo de lo que usted estaba buscando como audiencia, bueno, lo pasa a otro, a, lo pasa a jabón, ¿verdad? Y a, la, a, a los que le pusieron lo que usted quería, a esos se los pasa a un vendedor con información completa. Y ahora le voy a decir una cosa, con el tema de formularios. El formulario entre más largo y más grande debe tener un premio más grande. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Es, háganse los cortitos si ustedes no les van a dar nada. Y a medida que lo van haciendo más largo, denles algo, denle algo a la persona. Y puede ser cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta un formulario lleno, completo para ustedes? Y pónganle ese valor. De regreso a la persona, de alguna u otra forma. El siguiente, el tema de inbox, son conversiones, cosas compartidas, descargas, leads, compras, clics, visualizaciones, comentarios, todas esas pueden ser, pueden ser conversiones y así es una forma que ustedes lo van contando. ¿Qué tiene que ser para que se convierta en una conversión? Y pasadme al siguiente. Tiene que tener. O sea, si vieron hay, hay un esquema en el que ustedes pueden tener distintas propiedades digitales para distintos tipos de conversión y todo debería de tener una fórmula de conversión. Todo debería de tener una fórmula de conversión. Todo debería de, de estar pensado, todo menos lo que está dedicado a branding, ¿verdad? Lo que está dedicado a branding es el, el buen feeling, ¿verdad? o sea, que me da un buen feeling de, ay, qué lindo el anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? Eh, Precioso el anuncio de Coca-Cola. Pero, ¿cuánto vendió? Nada. Es nada más el feeling. Eh, en cambio, todos los demás tienen que llevarlo a una conversión. Y las conversiones ustedes las pueden dividir en dos. Bueno, aquí les puedo mostrar: informativos, o sea, comunicación sobre información de la industria, de la enfermedad, de la cura, de lo bueno, de lo malo, del top 10, de un montón de cosas que podemos hacer con información y todo depende también cuál es el dolor o cuál es el valor que le queremos dar a la comunicación. El siguiente, capacitaciones y coaching virtuales. El otro, eh, promociones o lanzamientos cuando estamos lanzando un producto, cómo lo van a promocionar, cómo lo van a lanzar, cómo van a hacer que la gente lo conozca y lo sepa. Eh, la parte comercial que de una vez ustedes están vendiendo un producto o servicio y llevan a la gente a un e-commerce, pueden ir también a descargas, visualizaciones y hay eh, también, este, estos son formas en las que nosotros podemos hacer contenido. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un estudio que lo hacemos todos los años. El estudio no tiene la marca de nosotros, lo hacemos de una manera clara, correcta, pero este estudio lo regalamos en Internet. El estudio nos tiene un costo a nosotros, es un estudio de comportamiento de uso de Internet. Pero lo que hacemos es que lo regalamos porque usted me llena un formulario y usted lo descarga. Ahora, ¿qué hacemos con esa base de datos? Comenzamos a analizarla. Y es lo mismo que tienen que hacer: analizar la base de datos, segmentarla y esa base de datos tiene que regresar otra vez a un espacio para conversión. ¿Verdad? Seguimos adelante, eh, upsells, verdad, y otros casos de clientes que ustedes le puedan mostrar a, a, a alguien para que se vea similar a quien está en el sitio. La diferencia entre las microconversiones y las macroconversiones es que la macroconversión te lleva más cerca del negocio. Es lo que te lleva más cerca. Es más, a la macroconversión yo le puedo poner un valor monetario. ¿Cuánto me cuesta un formulario lleno con alguien que me podría comprar? comprar, ¿Verdad? Y usted puede decir, esta conversión me, me vale a mí 10 dólares. Hay clientes con los que nosotros trabajamos que una conversión de esas les valen 200 dólares. ¿Verdad? Tener un formulario lleno de la persona adecuada para poder hacer la llamada adecuada. Pero hay algunos que les cuesta 2 dólares. ¿verdad? Para ellos dos dólares es un formulario. Entre más caro es porque es más difícil. Pero póngale un valor para que usted sepa. Si usted quiere saber retorno de inversión, póngale valor a sus conversiones y póngale valor a las microconversiones, porque ¿Qué tenés que hacer para que alguien te llene el formulario de 200 dólares? Ah, primero lo tengo que tocar aquí, esta persona tiene que haber bajado el estudio, después que bajó el estudio recibió tres veces correo electrónico y una vez. Entonces, todas esas, recibió tres veces correo electrónico, me contestó o no me contestó, todas esas sumas pueden entrar a un algoritmo para que nosotros sepamos que hay un grupo de gente que está lista para convertirse. ¿Verdad? Dale. Y me, me encanta este, este ejemplo. Si ustedes ven, eh, WhatsApp tiene datos, o sea, WhatsApp tiene los datos de todos nosotros, ¿verdad? Tiene, sabe cuántos grupos, en cuáles estamos, cuáles son las palabras claves que estamos usando, tiene un montón de información. Lo mismo, Google tiene un montón de información de todo lo que buscamos, cada vez que nos subimos a Google, todo lo que hacemos en Android, ¿verdad? Todo eso está diciendo todos los lugares a donde andamos, si ocupamos Google Maps etcétera. También Facebook, datos, ¿verdad? Eh, Amazon, si nosotros ya estamos comprando en Amazon, Amazon tiene también datos. Y PayPal, que es la forma de pago, tiene datos. Miren qué interesante esto, ¿sí? Todo eso lo hace en una sola plataforma, WeChat. Entonces, ¿por qué les muestro esto? El futuro de lo que deberíamos de estar buscando nosotros es tener una plataforma que le dé todo al cliente para que podamos leer 360 al cliente. No todos vamos a poder hacerlo, pero sí nos vamos a poder subir a plataformas como esta o vamos a poder crear lo más lejos posibles la conectividad con estas plataformas, ¿verdad? ¿Cuánta información le envía su, su plataforma de pagos? ¿Mm? ¿Y con cuánta información se quedan ellos? ¿Ustedes han pensado eso? Porque ahorita todavía no ha comenzado una guerra de plataformas de pago por datos. Pero va a comenzar. ¿Cuánta información se queda en su e-commerce si no es de ustedes? Es de un tercero. ¿Cuánta información le queda al tercero? ¿Cuánta información les va a quedar si es de ustedes? Entonces, ahí es donde va la diferencia. Ah, claro, que un e-commerce es mucho más caro que lo, nosotros lo creemos y lo mantengamos. Pero al final, el, la guerra que viene es de datos. Y entre más datos tenemos de alguien, más poder tenemos para poder convertirlo. Y por último, mi ejecución es completa. O sea, ya les dije, mi estrategia, ¿verdad? O sea, tenemos, ya tenemos una estrategia, ya tenemos una perspectiva adecuada, ya tenemos un sitio que convierte. Ahora, mi ejecución es completa, significa esto. Dale. Son cuatro pilares. El primero, embudos de ventas. Embudos de ventas. ¿Dónde tiene sus embudos de ventas? ¿Y por qué solo tiene un embudo de ventas? Aquí va la, la pregunta que yo le hago a la mayoría de clientes. Si usted tiene cuatro distintos tipos de cliente que, que le compren, ¿por qué no tiene cuatro lugares a donde usted los convierte? ¿Por qué solo tiene uno? ¿Qué tan bueno es ese lugar para convencer a los cuatro perfiles de lo mismo? Entonces, por eso se abre la puerta ahora a los landing pages. Y, le, y les quiero decir algo bien interesante que, está, que ha estado pasando en la, después de la pandemia. Han surgido estos eh, que, que le llaman estos restaurantes, eh, no me acuerdo, gray restaurants, que lo que hace es que el, un restaurante tiene siete sitios web, el restaurante produce toda la comida, china, mexicana, tai, tailandesa, etcétera, pero es un solo restaurante con siete frentes. Con una cocina que está hecha para poder operar las siete tipos de comida y con una bodega que tiene los componentes que necesita porque se planificaron de manera estratégica para comprar lo que necesitan para siete distintos productos. Entonces, de nuevo... Eh, todo, este, todo este tema de los, de los dark restaurants, ustedes también pueden tener su dark business. Ahorita todavía es un concepto que dice, pero bueno, ¿y cómo voy a explotar? Ya tengo mi branding bien hecho, ¿y qué voy a hacer con mi branding? Póngale, póngalo como hijo de su marca. Póngalo como hijo de su marca. Pero, pero pongan cosas que diga, solo para ti que te duelen las muelas. Solo para ti que tienes familiares que se les cayeron las muelas cuando tenían 20 años. Solo para ti que te salen caries y no, no comes azúcar. O sea, esas, si esos son sus clientes, cada uno de ellos debería de tener un embudo de ventas bien definido. Y un landing page. Y debería de tener una integración y automatización de todo lo que pasa. Debería de, de alguna forma tener un gancho con su correo electrónico o con la forma en cómo lo va a reenganchar. Porque ¿qué pasa con toda la gente que le dejó un formulario? ¿Cuántos formularios le llenaron y usted nunca hizo nada? El, el, nosotros hicimos una... Hicimos una actividad con, con una gasolinera, no lo voy a decir cuál, pero hicimos una actividad con una gasolinera y les quedaron 70 mil números de teléfono. 70 mil números de teléfono. Y les dijimos, miren, con estos números pueden hacer. No, 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 ya, ya estuvo, ya pasó la promoción. <laughs> pero tenés 70 mil números de teléfono. Entonces, lo que pasa es que, claro, es complicado que vas a hacer con 70 mil números. ¿Cómo los, vas a, ¿Cómo los vas a filtrar? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cuándo los vas a poner? Y que les digo que hay formas de agarrar esos 70 mil números de teléfono y meterlos en inteligencia artificial para que de ahí le salgan clientes similares o le salgan clientes posibles. Pero de nuevo, hay que sentarse y hay que pensar: todo esto me costó dinero y todo esto es un activo de la empresa que tiene más valor que su dinero. Eh, mailing, analítica de datos, definitivamente que, que tengan bien implementada la analítica, porque si van a tener siete landing pages, ¿verdad? O sea, sepan qué pasa en los landing pages, sepan qué pasa en Facebook y cuando se viene a qué landing page va, sepan tener ese, eso amarrado. Y ahora hay distintas opciones y hay inclusive Google tiene Data Studio en donde ustedes pueden conectar todo esto. Ahora tienen que, tienen que acompañarse de alguien que les ayude a entender cómo subirse a, a Data Studio. Y el CRM, que aquí es donde viene también el otro, el otro golpe. Y con clientes que nos hemos topado nosotros a veces de salimos, hacemos una super campaña, 2.000 personas interesadas en el producto. Y comienzan a distribuir las listas en Excel. Vaya, y, ¿y quién les da seguimiento? En Excel también les da seguimiento. Si hizo la llamada, no. entonces to, todo eso. Primero, si yo estaba interesado, yo estaba interesado hoy. Me tenés que llamar hoy. Pero si solamente el procesar que me tenés que pasar a una base de datos de Excel, después de Excel te tienen que tirar a un lugar. Eh, para que alguien te llame y después tenés que esperar a que la persona llame porque tiene una burra de 18 personas antes de la mía, entonces en todo eso se te perdió el cliente, se perdió el cliente, entonces tenés que tener un CRM, hay que tener algo conectado para que dé un seguimiento automatizado de tus conversiones. Y otra cosa más, porque también hay gente que tiene los CRMs, pero no tiene la capacidad de atender 2.000 consultas. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? Generando demanda para nuestro competidor. porque los medios son los que rankean más arriba. O sea, no es que ahora el diario de hoy, la prensa gráfica o cualquier otro medio en el mundo sigan teniendo relevancia porque siguen siendo los lugares más creíbles y los que tienen el ranking más alto en los resultados de Google y cuando alguien busca algo, lo que busca lo busca en Google o lo busca en un buscador y eh, para eso sirve el PR digital. Primero tienen que hacer un análisis claro de cuáles son los keywords, a qué palabras claves le quiero pegar, a qué frases le quiero pegar. Cuando alguien busque esta frase, ¿qué quiero que salga? Tienen que tener una estrategia de contenidos y para eso son las. Para eso es que ustedes tienen un community manager. No es para contestar. O sea, sí, claro, contesten, ¿verdad? No dejen las cosas sin contestar. Pero ese community manager que contesta no le crea valor comercial al negocio. Es un valor operativo, es un, es un call center para recibir consultas. Para crear un valor comercial tiene que tener a alguien que le diseñe una estrategia de contenido con sus palabras claves para pegarle a los dolores y para pegarle a las necesidades o a las posibles ganancias que un cliente está buscando. Y esos contenidos se pueden ir empujando y mejorando en el tiempo para que ustedes trabajen pocos contenidos pero que sean muy relevantes. Es mejor que en lugar de que usted esté haciendo 10 posts diarios, que haga uno por semana y que ese esté tan bien hecho que ranquea en Google, que cuando alguien busca el tema lo encuentra. El siguiente. Los uh, asocios estratégicos, y esta parte de asocios estratégicos es, es importante. Por eso se llama PR, por eso se llama relaciones públicas. Es con qué asociaciones está usted online, quién lo linkea a usted, quién habla de usted, en qué rankings está, en qué directorios está, para hacerse visible, para hacerse creíble, para hacerse eh, grande. Les, 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 les doy un ejemplo. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos en varias asociaciones locales e internacionales. Estamos en la Cámara de Comercio, en la cámara, y ustedes van a decir, pero, ¿y cómo ocupan eso? Simple, hay hipervínculos de un lado a otro, porque es parte de lo que te tiene que dar una cámara. ¿De qué otra forma lo ocupo? Ponemos los logos y las marcas, para que cuando la gente llegue a nuestro, a nuestro sitio encuentre los logos y las marcas. Y así, poco a poco, ustedes van rankeando y van haciéndose también de relaciones públicas eh, con asocios estratégicos. Después tenemos interlinking, interlinking y digital PR. Las dos están bien asociadas. ¿Qué es el interlinking? Chivo, yo ya hice el. el eh, ¿Qué sería? El artículo más fantástico del mundo. Y me lo publicó Forbes. O sea, ¡wow! ¿Y qué? ¿Hacia dónde va el artículo? ¿Cuáles son los hipervínculos que pusiste? ¿Cómo reforzó tu estrategia? ¿Tiene tus palabras claves? Cuando le dan, o sea, ahí es donde viene el, el, eh, toda la parte de linkeado o hyperlinking. Ustedes tienen que pensar todos los contenidos deberían de llevar hipervínculos hacia mis embudos. De ventas, o hacia mis lugares de embudos, o hacia los microconversiones. Saben ustedes que de la empresa yo soy una microconversión. O sea, Rodolfo Salazar, la marca, es una microconversión. Ustedes también tienen marcas personas de gente que. No, yo solo quiero hablar con Fulano, porque Fulano es el que sabe. ¿Quién es fulano? Háganle su marca personal y que sea una microconversión. Porque pasan por él antes de pasar por la empresa. Entonces va. Y digital PR, que era lo que. El digital PR inclusive se puede hacer más sofisticado eh, haciendo lo que se hacía antes con periódicos y ahora ustedes pueden hacerlo a nivel global. Y les voy a preguntar. ¿Ustedes creen que es. es lo mismo salir en periódicos internacionales? Vale, póngale, ¿es lo mismo salir en un periódico de Kentucky? Que salir en un periódico local en El Salvador. ¿Creen que es lo mismo, sí o no? Levanten la mano los que dicen que sí. No es lo mismo. Vale. En internet puede ser lo mismo. Porque cuando usted busca en Google palabras claves, el periódico de Kentucky va a salir antes que la prensa gráfica y el diario de hoy para esas palabras claves. Y cuando un salvadoreño ve que usted está en un periódico de Kentucky, en automático tiene un impacto subconsciente que está haciendo aquí. Se interesa, lee y si ese periódico de Kentucky tiene un hipervínculo a su sitio, va a fortalecer que sus resultados estén en los primeros lugares del buscador. Es lo mismo, no es lo mismo, pero pueden tener los mismos resultados o mejores. Targeteando estos periódicos. Entonces, probablemente estos periódicos tienen más apertura, porque aquí uno va a un periódico y le dice, te quiero contar mi historia de ahí. ¿cuánto me vas a comprar de anuncios? ¿Ah? ah, no me estás comprando anuncios, no te puedo atender. O hace cola, ahí hay una gran cola. Y hay otros medios digitales alrededor del mundo en los que ustedes pueden estar tocando la puerta y se la van a abrir. Pero tiene que haber alguien que hace este trabajo. Y estos son los nuevos relacionistas públicos que están buscando estas oportunidades online. Eh, bueno, y la pauta digital, tienen que tener pauta. Este es un ecosistema. Si ustedes no ponen pauta, el, 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 los leads que van a tener van a ser más pequeños, va a ser más difícil llegar a sus metas. Entonces tienen que poner pauta, pero la pauta tiene que estar estratégicamente colocada tienen que crear audiencias, las audiencias tienen que estar alineadas a sus objetivos de negocios y a sus productos, tienen que hacer indicadores para irlo simulando. Ustedes comienzan y dicen, yo creo que voy a salir así y comienzan a evaluar atraer y llevar en las primeras semanas para ir haciendo modificaciones. Pongámosle más arriba a esta pauta, bajémosle a esta pauta, pongámosle aquí. Todo eso es la optimización que se debe ir haciendo. Y una vez que encuentran la audiencia adecuada, comiencen a multiplicar con inteligencia artificial. Todas las plataformas le ayudan a usted a multiplicar a la audiencia adecuada con eh, inteligencia artificial. Tener una estrategia de contenido para pauta también, porque la estrategia de contenido para pauta debe también ayudarle en su estrategia de contenido que no lleva pauta. Eh, tienen que tener también, pensando en campañas, SEM, Search, Search Engine Optimization. ¿Cuál es la campaña SEM más simple? Algo que se llama Always On. Always On de Google, ¿qué significa? Siempre hay un anuncio con sus cinco palabras claves en Google y se va a gastar X cantidad todos los meses, pase lo que pase, porque eso le ayuda a que su hipervínculo se vuelva más importante y más relevante. Entonces, esa es una práctica simple de SEM, pero hay otras prácticas, otras prácticas mucho más complejas que se tienen que sentar a analizarlas y a, a crearlas. Y por último, el tema de remarketing. Y el tema de remarketing es cómo ese anuncio que en algún momento lo vio alguien o cómo esa audiencia que yo la tengo en esta base de datos que además de verme me mandó un correo, además me dejó un formulario cómo la meto en un esquema en el que me salga varias veces lo que yo estoy haciendo. Y remarketing necesita también una estrategia, porque también si yo tengo un anuncio que me sale 20 veces, yo lo bloqueo. O sea, tiene que ser una estrategia clara pensando en la persona. Y así yo he bloqueado varios anuncios y eso significa que si yo bloqueo el anuncio de ustedes, ustedes, el ranking con ese anunciante baja y sus anuncios son más caros. Entonces tienen que tener una estrategia de cuántas veces le va a salir el remarketing a la persona. Dos veces. Después de dos veces, vas a esperar dos semanas para que le salga otra vez. Y así, es una estrategia. Y, y ahí estamos. Dale. Y por último, este, que miren, el tema de los influenciadores, y este no estoy hablando de los famosos. No es un tema de famosos, es influenciadores. Microinfluenciadores, ustedes. Tienen que entender quién conecta con su marca y para eso se hace un headhunting y qué es un headhunting estamos ustedes van a salir a buscar y a mapear quiénes son sus verdaderos influenciadores quiénes son los que generan que su cliente le quiera comprar y el headhunting requiere tener claridad de qué le estoy comunicando a la marca y cómo le comunico. Entonces, hacen el mapeo, sigue de eso, comiencen a ver todos los lugares donde hay reviews y comentarios de ustedes y comiencen a entender cómo le ayudan a los reviews y a los comentarios a través de su propia estrategia. Saben que es lo más fácil pedirle a sus propios colaboradores que le den un review y les cuento. Google Maps se va a volver muy relevante en los próximos dos, tres años, no solamente como un lugar para encontrar un mapa. Se va a volver relevante porque Google le va a recomendar restaurantes, le va a recomendar lugares donde comprar cosas y eh, todo esto tiene que tener ya el bagaje que ustedes ya le dieron. Ahí la estrategia de influencia, ¿verdad que es? Así que ya los dejo con esto. ¿Cuál es nuestro reto? El reto es este, dale. Ahorita tenemos tres opciones. Adaptarnos, que es seguir a alguien. Innovar, que es hacer algo mejor de lo que ya estoy haciendo. O ser disruptivo. Y la disrupción es dejar lo que estoy haciendo para hacer algo nuevo que deje obsoleta a mi competencia. O que deje obsoleto a lo que ya tengo. Ustedes escogen cuál de las tres, las tres son viables. La adaptación nos va a tomar más tiempo llegar a las metas, la innovación va a ser más acelerado y la disrupción probablemente nos deje en un nuevo mercado. ¿Verdad? Y con esto hemos hecho el upgrade. Así que sin más, les quiero agradecer y puedo abrir a preguntas si ustedes tienen preguntas en los próximos minutos.